Y era casi un heroísmo hablar, incluso cuando estábamos rodeados, sentados a la mesa de picón, a la mesa camilla, había que mirar a un lado y a otro a ver lo que se contaba por si alguien escuchaba. Como digo, este es un paso importante hacia el restablecimiento de la verdad, hacia la recuperación de la memoria de las víctimas. Un acto que hay que ir uniendo a lo que aún nos queda por recorrer. El camino es largo todavía. Aún quedan miles de personas enterradas en fosas sin nombre. Y aún queda la larga batalla por la justicia. Porque, no lo olvidemos, la memoria democrática, y eso seguramente lo saben muy bien los familiares que están aquí, mucho mejor que yo, no persigue la venganza, como dicen algunos que se oponen a que se conozca lo que pasó. Algunos que aún se sienten, no sé por qué, herederos del franquismo, cuando supuestamente militan en partidos democráticos. No se trata de venganza. La memoria no busca la venganza, busca la justicia.